La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos 18 al 27. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, fueron a ver a Jesús algunos de los saduceos, los cuales afirman que los muertos no resucitan, y le dijeron: Maestro, Moisés nos dejó escrito que si un hombre muere dejando a su viuda sin hijos, que la tome por mujer el hermano del que murió, para darle descendencia a su hermano. Había una vez 7 hermanos, el primero de los cuales se casó y murió sin dejar hijos. El segundo se casó con la viuda y murió también, sin dejar hijos. Lo mismo el tercero. Los 7 se casaron con ella y ninguno de ellos dejó descendencia. Por último, después de todos, murió también la mujer. El día de la resurrección, cuando resuciten de entre los muertos, ¿de cuál de los 7 será mujer? Porque fue mujer de los 7. Jesús les contestó: Están en un error, porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Pues cuando resuciten de entre los muertos, ni los hombres tendrán mujer, ni las mujeres marido, sino que serán como los ángeles del cielo. Y en cuanto al hecho de que los muertos resucitan, ¿acaso no han leído en el libro de Moisés aquel pasaje de la zarza en que Dios le dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Están pues muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, en donde queremos manifestar el poder de Dios en tu vida a través de la resurrección. Hemos escuchado en el Evangelio cómo se plantea la cuestión de la resurrección de los muertos. El grupo de los saduceos quiere poner a prueba a Jesús sobre este tema. Y es que los evangelios que vamos a escuchar durante estos días nos van a presentar esas pruebas, esas preguntas capciosas de estas autoridades contra Jesús. No creen en la resurrección. La doctrina de los saduceos permite que el alma perezca con el cuerpo y no reconoce otra prescripción que la ley. Queridos hermanos, si Cristo no resucitó, vana sería nuestra fe, dice el apóstol San Pablo. Creemos en la resurrección porque Jesús se le apareció no solo a los apóstoles, dice el libro de los Hechos, que incluso a más de 500 personas juntas. Aparte de ello, Jesús nos dice que no podemos pretender seguir viviendo de la misma manera en el reino de los cielos. La vida tiene cambios, y la vida después de la muerte tendrá cambios mucho más significativos y puros, pues seremos como ángeles, dice el mismo Señor en su Evangelio. Y entonces, nadie tendrá esposa y nadie tendrá marido. Solo nos dedicaremos a ser puros ante la presencia de Dios. ¿Tú cómo te preparas para vivir la nueva vida después de la muerte? ¿O prefieres seguir ocupado en las cosas de este mundo? No olvides las etiquetas: los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.